Muy buenas a todos y todas, bienvenidos al canal una vez más. Vamos a continuar con la historia del Battletoad 2020. Estamos por ya el acto número 2. Ahora la amiga, la señora Dark Queen, es nuestra amiga para luchar contra los famosos Topians, unos extraterrestres bastante raros. Así que vamos a ver cómo continúa esta historia galáctica. Empecemos. Games. Bueno, lo siento, jefe. La ley de los leñadores dice que el medallón debe de tomar no se pueda. Incluso si eres alguien muy genial, mucho más genial que mi compañero, ¿qué tan difícil es enjuagar tus platos? En fin, buena suerte en la batalla. Lo tienen a Jeff. Ah, yo mato todo. Bueno, tenemos un jefe, Anaconda. Jeff versus Alex. El tema es que Jeff está desmayado, porque en el capítulo pasado lo desmayamos. De una piña. Así que vamos a tener que pelear. Cuidado con eso, que debe explotar o algo. Mirá que lindo, Me hace acordar un poquito al primer Crash o a un jefe del Crash. Me vuelve el carajo. Uy, arriba. Miedo. No miedo. Confianza, fue. Arriba. No. Ahí está. Dale, vení, amigo, dejate la bomba y vamos a pelear. Tengo miedo, la contra. Yo tengo más. Arriba. No, me choqué. No sé dónde estoy. Explotando. ¡Ay! Hijo de puta. ¿Habrá que hacer algo o solamente habrá que esquivar? Che, complicado, te puso. Dale, amigo, vení. Guapo, a las piñas. Arriba. ¡Ay! ¡Me muero! ¿Te muero? ¡Ay! ¡No! Ahí está. Pasamos. Con clase, Anaconda. Por favor, mis mosquitas. Ya lo sabes, tengo un hacha enorme. El dientecito con la carita. Anda, estamos muertísimos los dos, Anaconda, Ya murió. Sí. ¡Good job! Bueno, hay que saltar cuando aparece. Vale. ¿Temas que tendremos que hacer de vuelta? No. Bueno, mal. Tengo un hacha enorme. Debo tener buena. ¡Salta! Ah, vale, ya entendí. La onda esa. Vale. Cuidado, ¡Salta! Ahí está, pégale. ¡Hijo de puto! Bien cagado a palo, Bien cagado. Cuidado ahí, vamos a tener que saltar. ¡Salta! La música rockera es espectacular, Me gusta cómo acompaña la situación. ¡Uy, lo estoy pisando! ¿Y yo? Qué malo que somos, la onda. Si podés hacerle el del burrito. No sé yo. Es bueno. Bueno, intenta. Cuidado. Estás muerta, Anaconda, no te puedo revivir. Vale, está bien. Ahí en el piso. Pero ponete al pimple, no al otro. Puedo. Ahí lo mismo esa poco. Cuidado, Un quilombo. La verdad que la dificultad está bastante, no sé, yo estoy aplastado. ¿Estás sola? No. Ahí vine. Está bastante ajustada. ¡Salta! Estás muerta, Anaconda, ponete a Rush. ¡Ay, no! ¡Ahí! ¡Por ¡Salta! Favor! Buenísimo, muy bien que lo reviviste. ¡Ahí está! Mira. Ponete a pimple. ¡Cuidado, salta! Estás muerta, Anaconda. ¡Por favor! Ahí, revivo algún. ¡No! ¡No! ¡Por revivirte, Anaconda! ¡Morí! ¡I'm dead! El otro sigue dando. Sí, el chabón no le importa. Complicado, la dificultad es alta, ¿no? Vas a saltar. Está bien, ya. Señor, deje de golpearme. Salta. Ahí, salga los palos. El torito, el burrito. Ahora lo haces, amigo mío. Venga. Uy, no cuenta las flores explosivas. ¿Por qué esto? Porque es un tipo malo. No. Mezcla todo. No, flores, tronquito. No, este es un quilombo, ¿verdad? Sí, no. Ahí está. Andate para arriba, a la izquierda. Vení, baja. No. Baja, guacho, baja, estoy muerto. Y yo también. Ahí reviví, espera. Ahí está el que te gusta a vos, lo reviví, así que te lo puedes elegir. No, es una cosa. Sí, no se puede. Estás viva vos, sos la única. No vale, mueras. Es el vivo. Muy bien, güey. ¿Estoy yo? ¿Estoy vivo? Sí. No puedo, es imposible. Espera. Salta. Ahí está, te revivo. Salta. Yo estoy muerto. Sos vos, Anaconda. Gracias.
Atrevido. Cuidado. Muy bien, buenísimo. Estamos jugando como unos campeones. Más o menos. Salta. No hay mosquitas, por favor. No, no, son malos, no te dan nada. Dale, señor. Ay, que salté mucho antes. Me morí. Pégale vos. Pégale. Bien, me han quedado palos. Ahora revivimos. Ahora me sale el torito. ¿Saltá? No, te moriste. Llámalo Pimple. Yo pensé que Pimple estaba muerto. Qué difícil la demanda, eh. Bueno, por lo menos, mira, se le queda la vida. Ah, quedó acá. Buenísimo. Ya me pegó. Acordate que en la esquivada la puedes hacer en el aire también. Y si saltaste mal, te permite estar un poquito más en el aire. ¿Ves? Es que Pimple tarda más en... Ahí está. Come arcade, guacho, come arcade. ¡Salta! ¡Salta! Está enojadísimo. Está enojadísimo, me pisó toda la cara. Estás muerta, ponete a Pimple si querés, eh. Menos mal que lo pusiste porque estoy muerto. Ahí me lo equipo al otro. Ahí está, no. Ahí está, me damos la palo. No, no le pego, no le estoy pegando. Qué mal, no le pegué nada. Ah, enojadísimo van a contar, eh. Me mató, me mató. Me voy a poner a Rush. Sí, ponme a ya me está matando por matar a Rush. No. Señor, por favor. Ahí te reviví a Pimple. Ahí está, me damos la palo. Tipo, ¿yo quién soy? Pues la Rush. Ah, ¿y cuándo me lo cambié? No, nos pisó a los dos. No, van a contar, mirá la vida que le quedaba. No quiero ni hablar. Encima acabo de ver una mosquita. A ver, la mosquita. Por favor, quédese quieto. Ahí está. No tiene que morir. Este momento. Estoy dando cualquier cosa. Ahí está el burlito. ¡Otra vez! Sí, ¡por sí, favor! Sí, que... ¡Ay, que me morí! Ahí lo reviví. Oh, perfecto. Todo está saliendo como planeamos, ¿de dónde? Ahí está. ¡Muérase, señor! ¡Horrible! Ah, se nos formará. Seguro. Mirá, me la pides perdona, Jesucristo. Hay que pegarle. Mirá. Por favor, no me lastimen. Mi compañero de departamento tendrá que llevarme al hospital. Y los asientos y los tapetes están llenos de salsa de ketchup. Lo siento, Axeley. Matá en los gente. Porque lo que pasó en el capítulo pasado, ahora con los subtítulos se va a entender. Pero hubo un momento que el chef dijo, no puedo estar con ustedes, tengo que ir a buscar unos medallones. Entonces, como lo desmayamos, tenemos que hacer el trabajo de él. Bueno, pasamos a la etapa 3. Etapa 3, un hacha difícil de conseguir. Matamos a uno, esperemos que el siguiente sea un boss, que estuvo bastante bueno, la verdad, me gustó. Difícil, ¿eh? Difícil, pero me gustó. Bueno, lo que me gusta a mí, traducir. Igual ahora tendríamos que tener... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Rush. Apunta, disparo rápido, LT, disparar poder. Tienes que dispararla eso, con los gatillos. ¿Qué gatillo? Con los de atrás, con el de atrás, el de pegar y eso. Este. Estos son gatillos. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿A qué lo tenemos que dar? A todo eso que estás haciendo. ¿A todo, a todo? Supongo. No nos explico nada. Es que no puedo pagar diagonal, como lo haces tú. Con este. Voy moviéndolo. Ah, vale. Como si fuese una palanquita. Ahora. No entiendo por qué estamos haciendo esto, no nos explico absolutamente nada. No doy ni una, tío, soy malísimo. Estamos como en jarrones, ¿no? ¿Esto? ¿Yo qué soy? ¿Qué mano soy? Ah, con uno manejas una mano y con otra otra, es un quilombo esto, la onda. Ah. Y encima se nos pueden caer hasta tres pelotas. No, no, esto es la vida. ¿Qué está pasando? Mantén presionado para impulso izquierda, está bien. Es un quilombo, mal. Un super. No, no, ya está. Super quilombo. ¿Cómo hacemos esto? No sé, pero vamos a tener que pasar la cuenta. Confía en tu interior. Encima el joystick me tira la mano para la izquierda, más así la mano. No, eso no se puede. Si yo no sé ni manejar uno, ¿cómo voy a manejar uno? No sé, es complicado, verdad que yo tengo una vida de gamer alta y. Que no puedo coordinar. Yo tampoco, muy difícil. Pero. Si no hagamos con una mano sola. Intentemos agarrar lo que podamos con una mano y la otra la dejemos en un lugar. Vale. Le puedes pegar también un empujoncito. ¿Con cuál?
con los gatillos de atrás. Con este la mano izquierda y con este la mano derecha. Pero bueno, no es tan necesario por lo que veo. Ahí está Pau perfecto. No, la mano derecha no la muevas. Mueve sobre la izquierda y concéntrate en eso. Sí, perfecto. Estamos en el lugar indicado. No. Mira, perfecto. Mal. Pero si estamos... se cae uno, perdemos. Uy, no me digas eso. Ahora me pusiste nervioso. ¿No? ¡Ay, no! ¡No! ¡Sí, ganamos! Bien. ¿Viste? Bien. No entiendo por qué pasamos a esto. Bien. Vas a tener que romper, sos vos. Gira, carga. ¿Así? Sí, sí, con los dos, Mira, estás haciendo LT, prepará. No entiendo nada, ¿eh? Ahí dice que mantenga apretar alguno de estos botones para hacer posiciones. Ah, porque es como que saltaste muy alto y tenés que hacer posiciones para hacer punto. ¿Sí? Y lo podés girar también, con este. Ahí más o menos entendí lo que voy a hacer, pero es medio raro. O sea, gira. Para cargar la potencia. Eso hace que salte salto. Vale. Con estos dos, no sé, tenés que hacer que paren en el medio, supongo, porque el verde siempre es bueno. Ah, vale. Y ahí hacelo girar y hacer posiciones. ¿Sí? Sí, el tema es que tenés que hacer 6 posiciones, por lo que tengo entendido. Mantenela, ¿eh? Mantener un botón, mantener otro. ¿Ves? Ahí te marcó algo. Sí, la sombra, ¿no? Ah, la sombra, Claro, tenés que buscar la pose que hay de la sombra. Ahí está, ahí tenés que hacer 6 de esas. Todo tuyo, la contra. No, dificilísimo. Muy complicado, ¿no? Vamos, la otra, próxima oportunidad. ¿Yo? Sí. No, ¿por qué? Porque se va a estar a ver. Malísimo, Pero para el culo mal. Que yo no lo hice nunca, mirá, ya te la gané una. Calavera. No, es de la ese. Ya caí, vamos de vuelta, ahora sí te lo hago. Ahora, anaconda. Ah, tienes que mantener, no entiendo, no sé cómo es. Explícame cómo llegamos a empezar a hacer esto. Después de matar un tipo, ¿no? ¡Uno más! ¡No, no llegué! ¡Qué verga que es este juego, Ana! Ahí está, ahora sí me da tiempo de eso, ¿verdad? Mira. Hasta para confundirme, creo que. ¿Qué tema, eh? Ahí. Vale. Ahí. Y. Ahí empieza el último y no sale. ¡Campeón! Ah, mira, puedo hacer más. Ahora te hago mil. Mira. Calidad. Están metiendo los botones donde están. Te tiré a morir para eso, yo no puedo, tío. Ahí está, mira. Como cayó con clase. ¿Y ahora lo tengo que hacer yo? Nah, mío, pero con ese yo activo. A ver qué posiciones hace, por lo menos. A ver, son distintas, ¿no? Y las posiciones re extrañas, boludo, ¿no? No entiendo cuál es. Este. Ah, como un snorkel. ¿Y no, posiciones de la... ¿Este? No. Este. No. ¿Más? Ay, no sé cuál es. Bueno, salió. Nunca sabremos las posiciones de Rush. Ah, nos estaban esculpiendo. Está bien, porque ganamos. Bueno, bien. 7 minutos, un montón de tiempo. Las pruebas de Pummelhorst. Bueno, vamos a continuar un poquito más. O sea que tuvimos una pelea contra un jefe y esto que fue bastante raro lo que pasó, ¿no? Sí. Así que continuemos. A ver hacia dónde nos depara. ¡Ah, está el español! Nosotros los gimnastas estamos dejando de atacar a los lineadores. ¡Mirá vos! Nosotros los lineadores estamos mismos gracias por negociar esta tregua, chef. ¿Quisiste decir esta trepa? ¡Caramba! Realmente comprendemos los lineadores. Ahora vamos a comer. ¡Vamos a comer! ¡Sí! ¡Hora de comer! Mirá cómo es Mo.
Pirito ahogado. ¿Qué? Veí que la cena estaba servida. Esa no es la cena. Ese era un mesero. ¡Ah! Se comió un mesero. ¡Llame una pequeña ambulancia! Pobrecito, 1, 2, 3. Vamos, Walter se llama. Sobreviviste a la malaria, pues. Quítate, lo va a lograr. Tienes que dejarlo ir. Somos amantes. Hora de la muerte, 63 y 2, causas muertes, estupidez de alguien más. A Jeff le encanta la comida pequeña. Nunca había confundido a los meseros pequeños con la comida. Está inconsciente. Han estado manejando a Jeff como una especie de juguete con cuerda. Decidir qué hacer con eso será el primer acto de nuestra nueva sociedad pasada. Mátela. Todos los que estén a favor digan yo. Yo. Pobre Jeff, está re muerto. Ay, por favor, lo que me costaba traducir eso y a ver esto es una alegría que nadie se imagina. Porque traducir eso era... ¡Qué bueno! ¿Quieres llorar? Sí. Bueno, para todos los que decían que estaba en inglés y no tenía subtítulos, mirá, tiene los subtítulos en español. Mirá, no. ¿Qué es esto? Está bien, todo está bien. Estamos bondados sobre el cuerpo de Jeff. No se ha quedado así, así que está bien. No se ha quejado. ¿Manejas vos? Y yo también. Saltar con Jeff y treneo. Mantén presionado para variar la altura. Cualquiera, o sea que lo podemos hacer cualquiera. Vamos a la contra. Te dejo. Nada más y si perdés, pues yo voy a, para, como para dar un poquito de onda. Checkpoint, bien. X para green en el hielo. Bien, con cada botón sé que hacemos algo. ¡Excelente! ¡Suma de sapos! Vamos, me toca a mí ahora. Sé que con el hielo hacemos esto. Le da velocidad, capaz. Mira, se está electrocutando. ¿Por qué se está electrocutando? Y green en esponja. No entiendo la imagen, tan chiquita que... hielo. Lo que no sé es si... como un barco, ¿no? Gris en alfombra. Es que tan rápido los muñecos que no llego a disfrutarlo. Trambólico todo. Sí, sí. ¿Verdad fue? No sé, yo salté por las dudas. Bien, checkpoint. ¿A dónde? ¿Querés jugar vos? No. Esponja. Alfombra. Piso. Lo que no sé si pasa es si caigo con algún botón apretado en un piso equivocado. Pulso, no pierde velocidad. Puede ser. Claro, es muy bien la onda. Mira la puta. Que me atrapan, que me atrapan. ¿Cómo hago para ir más rápido? La música me encanta, Recuerda al Rayman, ¿no? Sí, al Rayman Origin o al Legend, no sé, uno de esos dos. Muy bueno. No sé por qué se electrocuta Pimple cuando vamos con el Pimple. Uy, qué larguito que va a ser esto, ¿eh? ¿Eso qué es? Igual, una vez que le enganchas la mano... ¿Eso qué es? No, no es tan difícil, ¿eh? Ah, para esquivar enemigos. Uy, la puta. Ahora sí se pone complicadito. Ay. Espero que no pierdas porque yo tengo problemas con acordarme con los botones. Bueno, no importa. La idea es divertir. Mira, otro checkpoint más. Pues al final están buenos. Sí, yo no. ¡Ah! Me la di, la puta, y perdí. ¡Esta es tu hermana! ¿Ahora qué hago yo? ¿Cuáles eran los controles? Hielo, esponja, alfombra. Nada más. El tema es que tenés que saltar siempre con este. Vamos. Igual hice un checkpoint ahí, justo antes de perder. Es que jugando, es verdad. Círculo. Ah, y no toca. Bueno, voy a intentar otra vez. Dale, de vuelta. La B, sería. Fíjate que los colores son los mismos colores que sí, los botones. Pero no me puedo poner a ver los colores. Bien, bien, más bien, perfecto. Ya vi que hay caminos por abajo también, hay caminos. Es un quilombo. Soltó el mando a la bomba. O sea, me dijo todo. Ay, no. Ay, qué bueno. En silencio.
yo no te miro, que soy tan mal. Sí. Ustedes no la ven, pero fue gracioso. Vamos. Ves que hay caminos por abajo, ya, está. Tenés un poquito a la mierda, que me asusto. Qué miedo. ¿Vas guapo? No. Bueno. Hacer todo. Toda mi habilidad. ¡Ay! ¿Cómo la cogió? De pedo. Es verdad, el fondo está buenísimo. ¿Qué mierda es? No sé. Pongo. Lástima que jugando estoy tan concentrado que no lo puedo disfrutar. Pero Anaconda lo está disfrutando, ¿no? Un montón. No sé, encima me pone nervioso tener a la gente atrás. Me encanta porque nada. ¡Guay! ¿Por qué perdí, boludo? Si estaba haciendo bien. Me encanta porque, ¿eh? No sé, ya se me olvidó. Pues por lo menos un checkpoint, me parece. Ah, pero lo que te estaba diciendo, que me encanta porque te pone la manito, pero nunca te llega a coger, ¿sabes? Bueno, te lo pone en toda la puta cara. Sí, sí, pero bueno, a mí me agarró. Me parece que me agarró porque justo hacía una curva hacia abajo. Está hecho a propósito, o sea, para que salte antes. Si agarras la curva. Así que sí. ¿Ves? Tiene una curva ahí. No, no entiendo qué hay que hacer. Señores, hasta acá se llega, fin. ¿Y es mantener? ¿Tú mantienes el botón? Sí, sí, pero me atrapa la gente de atrás. Uy, rápido, por detrás. Oh, capaz que voy por abajo. Fíjate que hay caminos por abajo, a ver. Hay algunos lugares que tienen caminos por abajo. Pero yo no veo ahora. No, ahora no. ¿Ves? Pero me vamos a acercar a la calle. Acá te comen. I don't understand what happened here. En el modo cooperativo, mientras más sapos hagan green, en vez más tiempo, más rápido se moverá. Ahí está. Mirá, tenemos que perder para que nos den un tip y que digan que si dos personas apretan en lo mismo, hace más velocidad, así que Anaconda, necesito, no vas a... Dalo todo. Vos encargate de los colores, yo me encargo de saltar. Todo esto. A ver si vamos a hacer más. Creo que sí, vamos a hacer más. Apretando los botones también. Sí, sí, mira, era él. Se ve que si jugás de a dos, sabe que tenés que... Bueno, pasamos. Sí, ya es suficiente, necesitamos que la Ro nos ayude. No es cierto. Sí, la Ro debe ser la reina, porque me acuerdo que él no la quería llamar. Por el momento no puedo contestar, probablemente está haciendo algo malo. Por favor, reina oscura. Hola, reina, te llamo porque tenemos un problemita y necesitamos un pequeño... Nos ayuda. Por cierto, habla así, sigo siendo un buen líder, adiós. Me da risa porque está el otro... Un bigotito. Pero la han enfocado. ¿Al de abajo? Azul. Maldito. No sé qué pasará si te confundís y yo no. O yo me confundo y vos no. Estamos siendo espectacular, Anaconda, ¿eh? Ahí está. Checkpoint. Ay. Por arriba, no sé. Sí, claro, dejé sí, de apretar. Yo también. Y quise ir por arriba, pero nunca te vi. Entonces por arriba. Vamos a probar. Es la I. Ahí. No llego. ¿No llegas? Sí, pero salto mal. A ver si salto contigo. Dale. Que no te apriete el rojo tampoco. Vale. Es que no sé si llegamos directo al amarillo o hay que pasar por el rojo. Vale, pues vamos por el rojo. Bueno. Pero no vayas arriba. Es que me puede más la curiosidad. Vamos, vamos por el rojo. Por abajo, por abajo, por abajo, Germán. Por abajo. Azul, amarillo. Rojo. Ay, qué bien. Vamos a estar acá puteando como un hijo de puta, ¿no?
Casi nos falta. Justito. A ver, ¿cuánto necesitamos? ¿Estamos apretando los dos? No hay más sapo para apretar, hermano. Capaz hay que ir por arriba. No sé, vamos a intentar llegar a pie. Era directa. Pero no me cuenta a mí. ¿Qué? No me cuenta a mí. ¿Cómo que no? Pero cuando yo aprieto contigo sale un más 2000 de velocidad. ¿Ya? Pero hay veces que no sale. No, tenemos que apretar juntos, no creo. Yo creo que sí. Bueno, vamos por arriba, a ver qué pasa. Arriba es la I, ¿no? Sí. Ahí ves, ahí salió un más 2000. Pero ahí no salió. Ahí sí. Capaz si, cuando, si apretamos. ¡Ay, qué concha! ¡Qué mal aprieto! Capaz si apretamos justo cuando caemos los dos. Es que en realidad es eso. Los dos apretaríamos uno, dos, juntos porque es cuando apenas uno, dos, cae. Juntas. ¡Ay, pero te comen! ¡Te comen! ¡Te comen! ¿Cómo hacemos, boludo? Abajo no me. Bueno, ahora estoy jugando solo. A ver si el rol eran de los joysticks o del juego que estaba mal diseñado. Sí, ¿ves? O era un joystick que estaba funcionando mal y estaba tocando un botón que no debería tocar. Ahí me morí. O algo, pero estaba fallando y no podíamos pasar la parte porque el envión que te pide que tomes de a dos jugadores no lo estábamos pudiendo lograr porque tomaba como el joystick de Anaconda como que no funcionaba. O el mío, no sabemos bien todavía quién fue. Ay, no sabía que venía abajo. Bueno, por lo menos pudimos arreglar el problema. No sé si es un bug del juego o son mis joysticks. Que pueden ser, como ya venimos puteando desde hace un montón de capítulos, que andan mal. Entonces, no puedo decir que es el juego. Porque sé que mis joysticks andan mal. Bueno, pasamos, por fin, checkpoint. No hagas una cuenta que no te pueda tener acá. No importa. Pero ahí, apoyándome psicológicamente. Sí. Ay, me la di, qué difícil, ¿eh? Bueno, pero ya saben, si alguno mal le pasa, me lo dicen y le mandamos una carta de documento a. De la la. Por favor, va a hacer la cosa mal. Ah, ahí estamos, perfecto. Amarillo, azul, amarillo, rojo, azul. Ay, casi no aprieto. Ahí, amarillo, rojo. Vamos. Amarillo, rojo. Pero ves que abajo hay como el rojo como que se aprieta solo, no sé. Uy, la puta que la parió, que difícil esto. Oh. Dale que va, dale que va, dale que lo hacemos. Que se mueva. ¡Ay, que no me salta el personaje! Que se muevan los pisos así, medio que te. Sabes que no vas a perder porque el salto caes ahí, pero se mueve y te descoloca la cabeza, ¿viste? No sé si te pasa lo mismo, Anaconda. No. No salta. Los tipitos de atrás ahí. Saltando. Bueno, si no lo puedes ver porque están ahí. Ah, y tipitos ahí, ¿no? Manejando las máquinas esas que te pegan. No, no, una torre que hay ahí. Ahí está, pasa, pasa. Ahí ya la pasamos, ¿no? Sí, cuando lo edites lo ves. ¡Ay, que me confundí el botón! La puta que la parió, que. Complicado. Complicado, el pedo. ¡Ja, ja, ja! La risa de tonto. De bronca máximo. Me voy a llevar un pedazo ahí. Ese, nos dio bronca el rato ese que estuvimos, no sé, 20, 15 minutos. Y no sabíamos. Que no sabíamos qué pasaba. Y parece que era un error de los joysticks, o no sé. Pimba. Acá. Salta. Rojo. Azul. Amarillo. Rojo, azul, saltá. Sí, ¿no? Concha, no entiendo nada y los tengo muy cerca y tengo miedo. ¡No! Igual parece que ganamos, ¿no? ¡Ay, qué mal! Otra vez dije. Otra vez. Parece que nos salvó el largo brazo de no sé qué. ¿Por qué me haces que hable y se va el texto para arriba? ¿No me dejaré? ¡Oh, maltratado! ¿Qué? Capítulo complicado. ¿Qué? Va, no, no, se pasó de fácil. Tiene sus complejidades, pero tuvimos esos problemas con el joystick y me dio bronca. Pero bueno, vamos a terminar este capítulo acá, porque hicimos tres etapas que estuvieron muy buenas. Primero el jefe peleando con. Estuvo bueno el jefe, ¿no? La onda a mí me gustó. Sí. Bastante con sus variantes de golpes y estaban buenos.
Después tuvimos esa cosa media falopa ahí de los Juegos Olímpicos. Sí, eso fue medio raro, pero bueno, está bien. Una cosa, nos falta dos coleccionables. Sí. Hay que repetir a nivel. Hay que repetir, ahora repetimos. Y nada, bueno, ya descubrieron que Jeff está desmayadísimo, así que por eso estábamos capando. Pero bueno, si te está gustando el Battletoad, como me está gustando a mí, que la verdad me sorprendió. Pensé que iba a ser peor, por todo lo que ya había escuchado, pero bueno, la verdad está lindo. No olvides dejarte un buen like, suscribirte si no estás suscrito al canal. Y nos vemos en el siguiente episodio, el domingo. Chao.